Perdóname. Pensé que necesitabas esto, pero ya vi que no. Perdón, perdón. Iba a tocar, pero como vi la puerta abierta y te quería avisar que voy a salir y voy a llegar un poco tarde. ¿A dónde vas? Voy a dejar a Emilio a la casa de sus abuelos. Regreso hoy, más tarde. Bien, me parece bien. ¿Puedo mirar? Sí. Que no te dé vergüenza, mi amor. De todas formas, un día vas a ser totalmente mía. Hermosa. Perfecto. ¿Me puede firmar aquí, por favor? Sí, a ver. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que tenga un buen día. Igualmente. Julián García. Oye, ¿en dónde estás? De camino a ver a Emilio. Pero como tenía mucha hambre, me paré en la carretera a comer algo. ¿Y qué pasó, mi vida? ¿Todo bien? No, es que quería avisarte que llegaron unas cajas para ti. Ah, unas cajas. Pensé que cabía todo en una. Al parecer compré muchas cosas y no me di cuenta. No, está bien, solamente quería que supieras. No, no, está bien, mi vida. Las puedes abrir. Son para ti. ¿Qué? ¿Todo esto me lo compraste? ¿Cómo? Oh, es una sorpresa. Eso lo vas a tener que averiguar tú. Y cuando llegue me vas a contar qué te pareció. Un beso, mi vida. Oye, oye, espera. ¿Qué pasó con los cuadros que habían en el pasillo? Bueno, esa es una larga historia. Después te la cuento. Mi amor, me tengo que ir. Adiós. Thank you.
¿Qué? ¿No vas a contestar? Te apuesto 2 millones que es tu señora. Órale, contesta. ¿Piedad? Julián, Julián. ¿Qué? ¿Pasó algo malo? Siento, Piedad. Ven, Julián, por favor, por favor, por favor, ven. No, no hagas nada. No llames a nadie. Enseguida estoy contigo y me encargo de todo. Mi amor, mi amor, mi amor. ¿Cómo te sientes? Mi vida. No lo sé, mi amor. Estoy tan sorprendido como tú, mi amor. Espérame aquí, sí, por favor. Trata de calmarte, sí. No, no te vayas a ir, no te muevas. ¿Sí? Todavía no. Estaba viendo lo que me mandó ese psicópata. Definitivamente Rodrigo debe tener un cómplice. Un contacto fuera de la clínica que quiere separarnos. Me voy a mi casa, Julián. ¿Cómo que te vas? No. ¿Te das cuenta? Rodrigo se va a salir con la suya. No te vayas. Yo no voy a entrar mientras esas cosas estén ahí, Julián. Yo me tengo que ir, por favor. Mi amor, te entiendo, pero no puedes irte así. Yo ya vi un taxi, no me importa. Por favor, déjame. Piedad, estás muy nerviosa. No puedes irte así, no, mi amor, no. No puedes irte así, no. Mira, haz lo que quieras. O sea, llama a la policía o saca esas cosas de ahí, pero yo me voy de aquí. Escúchame bien. Si le aviso a la policía, ellos van a querer interrogarte. Y en tu estado no es recomendable. Diles... diles que me llamen. Sí, yo voy a estar en mi casa... Pero me tengo que ir. ¿Puedes sacar mis cosas, por favor? Sí, está bien. Tranquila.